Shut the fuck up! You! Stop talking! You f***. Esa botella fake son lo mejor. What's up? What the f*** was? What's up? What's a lady? I'm about to do it to both of you. What's up? What's up? What's up? Me aburro. Yo, jump 6'9", bro. Yo, homie, I'm not gonna lie, bro. I'm a fan, bro. Yo, I'm a fan. I'm just saying, bro. I'm a fan, bro. I know, but y'all niggas jumpy, nigga. I know. I ain't jumpy, bro. I'm just that. Boy, no fan. That's crazy. That's crazy. Bueno, parece que atacaron al rapero Tekashi 6ix9ine en Florida. No se entiende bien qué pasó. Fue en un sauna, parece que le saltaron. Pero lo más loco de todo es que los tipos dijeron que eran los fans. Es un mundo muy raro en el que estamos viviendo, la verdad. No puedo recomendar otra cosa que mucha prudencia, cuidado y mantenerse con los ojos bien abiertos porque hay mucho loco suelto. Sigamos. Cuando te enterás cómo Shakira descubrió la infidelidad. Claro, me parece que eso tiene que ver con que le comía la comida, la flaca con la que estuvo Piqué, me parece. Lo que hizo después Shakira, mediatizando todo lo que pasó, sacando a la luz cosas privadas o cuestiones privadas, aquí en Argentina decimos que es un puterío lo que pasó, teniendo en cuenta que hay criaturas de por medio, los hijos de Piqué y de Shakira, lo tuvo que haber manejado de otra manera. Lo que hizo Piqué está muy errado, no es manera, pero bueno, no quita que hubo un interés financiero y económico por parte de Shakira, después sacando un montón de temas. Lo de las gallinas es tremendo. Yo ya sé que las vacas también no se crían solas, para que nazcan los terneros a las vacas las violan. Y después las venían inicialmente y después nacen los terneros. ¿Te gustaría que alguien va a comer tu perro? ¿Qué tiene que ver? ¿Se comen a mi perro? Apuñalo. Y no, ¿sabes? Si se comen a mi perro es una persona que está desquiciada. Ah, el ser humano sabe para qué evolucionó, para comer carne. Creo que tenemos acá incisivos. No. Tenemos colmillos, ¿sabes para qué? Para comer carne. ¿Me entendés lo que te digo? Mostrame tus incisivos. No me puedes decir, no somos vampiros, no tenemos colmillos para morder. No estamos preparados para digerir carne. De hecho, no. Por eso están relacionadas a las principales enfermedades. No estamos preparados para digerir carne. Esto fue un debate hace un par de años en la Argentina, no recuerdo bien cuándo, me parece que 2017, 2018, en el que sucedió que un grupo de veganos realizaron una manifestación un tanto subida de tono en la sociedad rural en Buenos Aires y se armó todo un lío porque los miembros de la sociedad los echaron a rebencazos y los pasaron por encima con sus caballos. Y a partir de ahí se armó todo un debate en sí. De cualquier manera, no quita que el sentido común prevalece en los compañeros gauchos. Y no es que los defienda, porque sí, la verdad que no me importa mucho. Si vos querés matar animales de verdad, convertite en vegano. Porque para cultivar el alimento que ingerís vos, hay que llevar a cabo un montón de procesos en los cuales en la zona de siembra se mata todo tipo de animal pequeño, mediano, incluyendo aves, roedores, insectos, con los distintos agroquímicos, agrotóxicos, la parte que se contamina el agua, se contamina la tierra. Hasta aquí el video de hoy. Esto es Leche TV. Como siempre no prendí la luz, Acuérdense de que me pueden enviar TikToks o videos para que yo los comente. Abajo en la caja de la descripción está un mail de contacto al que ustedes pueden enviar TikToks, videitos, lo que sea. Y bueno, acuérdense de suscribirse, de darle like, de compartirlo. Y nos estamos viendo en el próximo compilado. Les mando un saludo, que sigan muy bien, de verdad. Gracias a los que comentan, se suscriben. Lo comparten. Nos vemos, acordate.